la más cordial bienvenida a esta Santa Casa, CEO de la Diócesis de Asidonia Jerez. Asimismo, y en nombre del ilustre señor presidente y señores consejeros del Real Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Unión de Hermandades de Jerez, haceros extensivo su sincero agradecimiento por vuestra respuesta a esta convocatoria que hoy nos reúne. La imponente interpretación a órgano de la Siciliana en sol menor de Johann Sebastian Bach, magistralmente ejecutada por el ilustrísimo señor Don Ángel Óscar Rodríguez Pascual, ha servido como atrio monumental a esta presentación de los actos, que con motivo de la próxima solemnidad del Corpus Christi han tenido a bien organizar tanto el Cabildo Catedral, que tan amablemente hoy nos acoge en su sede catedralicia, como el Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Así que ruego la presencia en el estrado de la Santísima Señora Alcaldesa, del ilustre señor presidente del Consejo y del artista. Inmaculada, una vez que se descubra tu obra, te vamos a pedir unas palabras sobre el mismo, ¿vale? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Consejo de Unión de Hermandades y Cofradías apostar por mí para pintar el cartel del Corpus de Jerez 2019. Estoy francamente emocionada de ver en el público tantas personas a las que quiero y os agradezco de corazón que hayáis dedicado un hueco en vuestra agenda para venir a arroparme. Quiero dar las gracias a mis familias y amigos por su apoyo incondicional y en especial a Fran Becerra, que está ahí, por estar siempre a pie de cañón, sin tu ayuda. Hubiera sido muy difícil hacer el cartel a tiempo. La obra se encuentra realizada en pintura de óleo sobre tabla. Su composición es clásica y solemne. Recuerda un altar de corpus realizado en mármol, metal y piedra. Aunque su estilo personal posee claras influencias del gótico y barroco italiano. Siempre considerado que una obra artística debe ser consecuente con el momento que el autor o autora esté viviendo. En este sentido, tuve la suerte de viajar a Florencia semanas después de que la Unión de Hermandades me encargara su realización, así que decidí que era el momento personal idóneo para recopilar ideas en las que inspirarme. Si bien es cierto que no tiene sentido hacer obras al estilo de, pienso que sería fundamental basarme en elementos artísticos y arquitectónicos que enriquecieran la composición y reflejasen una realidad vivida. Quizás no es lo más original, pero sí lo más auténtico. Ahora, desde un punto de vista iconográfico, os hablaré del significado de cada uno de los elementos compositivos. La custodia que aparece al centro es aquella que procesiona todos los años en la hermandad sacramental de la Catedral de Jerez. Fue realizada en 1653 por el maestro orfebre Mateo Núñez, en plata sobre dorado. En ella cabe resaltar la representación del pelícano dando de comer a sus crías. Podemos verlo en la parte superior del nimbo. El pelícano simboliza en el cristianismo la encarnación, la redención y la caridad. Según los bestiarios medievales, el animal se abría el pecho a picotazos para alimentar a sus crías, al igual que Jesús en la cruz, dando la sangre para redimir los pecados de la humanidad. Junto a la custodia, el ángel completa la estructura central. El nimbo que circunscribe la hostia alcanza su perfil, haciéndole partícipe de su divinidad. Se encuentra a su izquierda, en el mismo lado en el que el libro de la vida es sostenido por el Pantocrátor, símbolo del absoluto. En el cartel, el ángel simboliza el camino entre el cuerpo de Cristo y el observador, guía de la luz celestial a lo terrenal, idea cuyo fundamento litúrgico se basa en una cita del Evangelio de San Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pensé en usar la figura del ángel con el fin de conseguir dos objetivos. El primero, insertar un elemento figurativo que contrastase con el metal de la custodia,
y el segundo para que se convirtiera en el único elemento gesticulante de la composición. Su perfil casi alcanza la hostia, tanto que establece con ella un íntimo diálogo, incapaz de ser oído desde nuestra posición. Por su parte, ambas manos reclaman su gracia para la humanidad. Con la derecha levanta tres dedos en signo de homenaje a la Santísima Trinidad, mientras que con la izquierda guía el camino hacia nosotros con su dedo índice. El contorno de sus alas sobre el fondo tiene forma de corazón, como recordatorio de los 100 años de nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Al centro, sobre las letras que anuncian el cartel, aparece representada la paloma, símbolo de Cristo y del Espíritu Santo. Las letras del título están pintadas al óleo y su tipografía está basada en la Jenson clásica, inspirada en la imprenta veneciana del siglo XVI. El próspero comercio de la ciudad durante esta época daría lugar a importantes bibliotecas y coleccionistas de manuscritos. Por último, hablaré del basamento sobre el que se apoya toda la estructura. Su diseño y color están inspirados en las puertas de bronce de la Catedral Florentina de Santa María del Fiore, realizadas entre 1899 y 1903, con escenas de la vida de la Virgen. Está dividido en 5 módulos. Los de las esquinas simbolizan las edades del hombre, desde su juventud, representada por el joven a la izquierda, hasta la vejez, con el anciano a la derecha. Ambos retratos tienen la mirada baja y hacia el centro, en señal de reverencia. Junto a ellos, bajo relieves con racimos de vid, cuya simbología es doblemente significativa. En el cristianismo, la vid y el vino son elementos sumamente recurrentes. Según San Juan Evangelista, Jesús afirmó: «Yo soy la vid verdadera, permaneced en mí y yo en vosotros». Además, las cepas simbolizan nuestra ciudad. Desde hace siglos, el cultivo de la vid y la producción de vinos han sido pilares fundamentales de su economía, dándole a Jerez una fama a nivel mundial. Por último, en el centro aparece el escudo, que junto a la custodia de la vid será el tercer elemento que hace referencia a la ciudad de Jerez. A diferencia del resto, el escudo tiene color, con lo que se consigue llamar la atención sobre el gris predominante. Por último, hablaremos de las cenefas laterales y arcada superior. Representan a la Virgen María como pilar de la fe cristiana. Están basadas en la fachada del Domo de Florencia, diseñada por Emilio de Fabris en 1871 con mármoles de colores. El cartel es el producto publicitario más artístico. Su objetivo principal es la comunicación de un mensaje que sea claro para cualquier tipo de público y al mismo tiempo llame su atención. Además de que el color amarillo evoque la luz divina, va a ser una tonalidad extremadamente llamativa, con lo que conseguiría potenciar la llamada de atención en la calle. Busqué que la composición fuera sencilla, con muchos espacios abiertos a un fondo casi plano, y dos elementos claramente identificaran a la ciudad, el escudo y la custodia. Su alusión al altar del Corpus reivindica la tradición de este tipo de manifestaciones populares en la ciudad, tan propia de esta festividad y que llenan de color sus calles. Por último, me gustaría regalar el primer boceto del Ángel, realizado pastel, a Sergio Sánchez por su compromiso, apoyo y buen hacer. Espero que les guste. Ya me queda poco que decir. Tras la intervención de Doña Inmaculada, tiene la palabra el señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Buenas noches a todos. No sé si invitar a Sergio a que dé la palabra a él o... Señora alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal, hermanos mayores, miembros del Consejo, estimada Isma, es para mí todo un honor y una gran satisfacción como presidente del Consejo de las Hermandades de Jerez poder presentar en el día de hoy todos los actos que organizaremos próximamente para mayor gloria y esplendor, si cabe, de la festividad del Corpus en Jerez. Este Consejo, junto al Cabildo Catedral, se esfuerza cada año en mimar y cuidar toda la celebración. Procesión, altares, concursos de escaparate, alfombras, cartel, concierto, triduo, todo nos parece poco para la mayor gloria de Jesús sacramentado. Felicidades, Inma, por tu gran trabajo con este bello cartel que sirve para anunciar la festividad,
Enhorabuena de corazón. Además, para mí personalmente es un orgullo que sea la obra de una mujer la que pregone gráficamente el Corpus de 2019 en Jerez. Enhorabuena. Y gracias al Cabildo Catedral por su apoyo y confianza para llevar adelante toda esta manifestación de amor al Santísimo, así como nuestro Ayuntamiento por toda su colaboración y ayuda en la organización del mismo. Y muchas gracias a Ángel Horta. Es un privilegio disfrutar de su música, que nos eleva y nos acerca a Dios. Por último, invitaros a todos a asistir al Tríduo Eucarístico la semana que viene. Buenas noches.